Aquí es. Bueno, pues chicas del canal Soy Chapín. Hola, ¿qué tal? Hola, nena. Hola. Eso. Hola, nena. Las productoras dicen que quieren saber el nombre de ella porque no se lo saben. Nena, le decimos la nueva. Y eso no les gustó a ellos. Que no le decimos la nueva. Mejor hay que decirle su nombre. Yo no le digo la nueva, yo le digo nena. Ah, la nena. Ella se llama Evelyn. Evelyn. Y como no se les queda, tú le dicen la nena, pero ahí le dice, ¿cómo si la nena? Y le queda a ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, señorita? Evelyn. Evelyn. Evelyn Suseli. ¡Hala! Suseli. Vaya, ahí están los suscriptores para los que estaban preguntando. Dale un abrazo a la Suseli, Pulquita. Está bien guapa los suscriptores. Evelyn. Ah. Ya nos llevamos. Está bien guapa los suscriptores. ¿Qué les puede decir? Gracias. ¿Qué gracias? Gracias por las flores. Ya, pero no las mías, decimos. No, mi corazón, decimos. Bueno, entonces vamos a adentrarnos acá a la Chiqui Colonia. Bueno, miren, estamos acá. Adelante, chicas. Permiso, pues. Ahí vamos. Buenos días. Por aquí anda Raulín, ¿ve? Raulín, ¿sacaste lo que me dijiste? Sí. Va. Buenas, buenas. No venimos maquillados, doña Rebeca. Hoy no, doña Rebeca. No hay ninguno. Hoy no vamos a visitar porque no venimos maquillados. A su gusto, hoy no traemos nada. Ahí no traemos, dice el. Pues ¿cómo está, doña Rebeca? Bien, bien. Eso, así son las mañanas de doña Rebeca, mírenme. Haciendo sus quehaceres adentro de su casa, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo doña Rebeca? Doblando ropa. Doblando ropita. Sí, porque como ayer fui a lavar, entonces cada vez que yo voy a lavar, va yendo seco en la mañana. ¿Verdad? Doña Rebeca, acérquese aquí a la mesa, mire. Acérquese sin miedo. Aquí le traemos una ayuda de parte de una suscriptora. Sin miedo al éxito. Sí, entregale los huevos, Mercy, Pulquita. Cada quien trae eso. Ah, la Pulquita trae los huevos. Yo traigo la carne con todo y las verduras. Ah, la carne. Eso, ajá. Bueno, pues aquí se le va a hacer entrega de este cartón de huevos. Fíjense, a doña Rebeca, que conmigo se comunicó doña Araceli Hernández. Y me dijo que le hiciera la compra de los víveres, pero yo no fui, no, que tuve que ir a hacer otros trabajos. Y pues le pedí de favor a los compañeros que lo pudieran comprar. Entonces ella me dijo que se le compraran cosas nutritivas. Entonces se le trae lo que es nutritivo, no digamos cosas que no vayan a hacer, que no tengan vitaminas, ¿verdad? Mucho azúcar. Ajá, y poca azúcar, y porque la azúcar solo es un endulzante, nada más, es una adherente, nada más, ¿verdad? Entonces solo se le trae poca azúcar también. Entonces, Patojo, Hoy sí voy a hacer la entrega del cartón de huevo. Sí, se le compraron lo que son víveres. No bastante, porque como dijo Raúl, sí nos estaba costando porque eran solo cosas nutritivas. También ella quería que se le compraran un poco de lo que son verduras. Entonces le compramos lo que es aguacate, iba a decir. La Indra y la abrís. Sí. Que le gusta pay, ¿no? Y se le compraron 2 libras de pollo. Ah, para su almuercito, y algunas verduras, porque acá están las facturas de lo que se gastó. Bueno, pedí factura, los víveres siempre dan factura. Se gastaron 347. Ok. Y en la verdura se gastaron 52.50. Y okay. Es raro, o sea, no en todos los lugares dan factura. Yo pregunté porque para que queden las cuentas claras, solo sobraron 50 centavos. Entonces le voy a hacer entrega a doña Rebeca de los 50 centavos. A la que cebollona, ¿verdad? Muy chica, patrona. Así como en brasa, bien rico. Ajá, a mí me gusta. Asada. Bien rico. Esa viene de Patulula. Hasta para que haga una su ensalada de pepino, Con tomate. ¿Sabes que era pepino, Raúl? Sí, que pepinote. Para mí que es había más grande. Sí. Ya está con limoncito en la ensalada y cebollita. Aquí le trajeron whisky también para que hagan su caldito de pollo. Dos whisky le trajimos. Dos. ¿O solo uno? No, solo uno. Ah, yo me voy a quedar. Que ya no alcanzó. El otro no estaba muy indeciso. Y acá es lo nutritivo. Según nosotras. Bueno, ya trae también tomate, ¿va? Sí, vienen. Mira, doña Rebeca, aquí vienen 2 libras de fideo entre fino, o esta es una libra. Es una libra. Dos bolsas es una libra. Libra y media de fideo entre fino. ¿Qué está eso? Espagueti. 2 libras de espagueti. Libras de mosh. 3 libras de arroz.
Ajá, ahí viene la mía, sopas viene. Maggi para que haga con las verduritas y ahí va. Y de pollo, ¿eh? Y ahí está. Y viene pelado. Aquí hay una bolsa de incaparina de una libra. Un litro de aceite de ideal. Viene peladito. Una salsita natura. Un paquete de azúcar que es la morena. No, ahí viene más. ¿Cómo te ves su montón colgando en cabeza? Buenas. ¿Esta es la otra? Ahí viene más, ahí viene la leche. Que lo saque una de las chicas. Bueno, aquí también hay más fideos. Raúl. Más fideos. Y más fideos. También leche. Azúcar también. Y otras 5 libras. 15 libras de azúcar. Este azúcar es. Y 15 de frijol. No es tan como dañina como la otra. Porque esta ya es. Esta es morena. Ajá, esta es morena. Será ya. Azúcar. Azúcar. Y también viene lo que es arroz. Más arroz. Arroz. Sí, lo que pasa es que como dividieron las cajas, entonces echaron parte aquí. Ah, parte no. Y viene otra bolsa de incamparina también. Y ahí está. Entonces, esto ahí acabamos. La bueno, miren, esto es lo que se le compró. ¿Algunas palabras que quiera agregar, doña Rebeca? Ah, gracias, doña Araceli Hernández, va por los víveres que usted me ha mandado el día de hoy, va, y que Dios le bendiga lo que usted me mandó hoy y que Dios le multiplique. ¿Como para cuánto tiempo alcanza estos víveres según su cálculo como ama de casa? Casi como nosotros dos, como los niños comemos aquí, yo me aseguro como tal vez como unos 15 días, digo yo. 15 días. Sí. Ah. Porque nosotros son 15 libras de frijol. Ajá, sí. Lo que más le va a durar es el frijol. Ajá, el Charlie que él dice, ya la harán. Yo le digo que son 15 libras de frijol. Y entonces, el frijol es casi como lo comemos acompañados así con huevo. Con huevo, con fideitos, con arroz. Entonces, no comemos solo así, pues. Ajá. Y más que yo, Angelito, le hago así, es filleitos, porque a él como le encanta el fideo. Yeah. Ajá, y entonces eso es lo que nosotros más comemos, porque los niños más me piden fideo. Más sí, porque es más jugosito, ¿verdad? Me dice, más agarramos fideo, está bien, y les hago fideo. Ajá, y entonces por eso me quedé yendo cada día, cuando yo vi bastante calidad, yo digo, hoy sí, de verdad que yo me vendí yo con fideo, dije yo. Sí, porque tiene que hacer el pollo, porque si no se le va. Sí, ajá, el pollo lo puede cocinar ahorita de una vez para ya sea el desayuno o el almuerzo. Porque es crudo. Dale, dale. Bueno, fíjese que se comunicó conmigo doña Raquel y pues me dijo de que le mandaba ahorita le Raúl. No, pegate un poquito más doña Rebeca. Creo que le iba a dar un abrazo. Sí, no, 260 dólares para el inicio de su casa, ¿verdad? Entonces son 2000 quetzales. Entonces aquí le va a hacer la entrega de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí hay 1000. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí hay 2000 quetzales para los fondos de su casa. ¿Algunas palabras ahí para doña Raquel? Sí, gracias doña Raquel, ¿verdad? Que Dios le bendiga por ayuda contando con mi proyecto de mi casa, ¿verdad? Y que Dios le multiplique eso lo que usted me mandó. Ok, entonces, ¿cuánto es en total, Raúl? 2000. 2000 quetzales. Para el proyecto de la construcción de su casita. Ajá, así es. Y también, espérame, permíteme, hay otra entrega. Ah, la doña Rebeca, doña mire, qué ayuda tan grande. Ajá. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cómo graba? ¿Eh? ¿Cómo graba vos? Normal. Yo. Yo sí. Hay 115.50 para Mercy. ¡Vaya! ¡Mercy! $15. ¡Puchica! ¡Puchica, Mercy! Mercy, ahí me convences un poquito, Mercy. Ahí estaba comprando tu banano, dice. Gracias, Mercy, por mi banano. ¿Sí?
15. 115. Como dije yo ayer. 3,000, 8. 3,000, 8. Bueno, entonces gracias a Raquel Hernández por este dinero que me mandó, ¿verdad? Estoy muy agradecida con ella. Que Dios se lo multiplique y la bendiga mucho en su hogar y en su trabajo, ¿verdad? Y gracias por el dinero. Vaya, tiene para playa. Bastante es mío, que son $25. ¡Ah! ¡La rabita! ¡Yo chica Raúl! No, ahorita es ahorro para la playa. Ahorro para la playa, pues. Bueno, gracias ahí a doña Raquel, ¿verdad? Mira, aquí está el... Para las personas que se preguntan que cuándo se va a construir o cuándo se va a iniciar a construir la casa de doña Rebeca. Ahí está el lo que mandó, ¿eh? Espérame, espérame. Me dijo 2316. Ajá, ahí está. Apenas si se miró. Entonces, pues será en cuanto Dios nos permita reunir las ayudas de doña Rebeca, ayudas necesarias para poder iniciar la construcción, ya que tenemos el otro albañil que es el Bicho, pues lo hemos estado evaluando y el hombre pues trabaja bien también. Entonces, como está todavía en proceso la construcción de la casa de Carmen, que se le está echando al piso, y se está iniciando la construcción de la casa de Glendy. Entonces ahí tengo ocupado el albañil que se contrató antes que el Bicho. Entonces, si Dios nos permite reunir la cantidad necesaria para iniciar pronto la construcción de la casa doña Rebeca, pues también se estará iniciando antes de terminar la construcción de la casa de Glendy, ya que tenemos otro albañil que se puede decir que trabaja bien, ¿verdad? Así es. Ajá, entonces para las personas que deseen colaborar aquí para doña Rebeca, pues los invitamos, la campaña sigue abierta. Y bueno, nos despedimos, ¿va, chicas? Sí, gracias por el apoyo. O si no, contratamos a Yéreme para que haga la casa. Bueno, ahí está. Ya anda cargándose. Ya anda Yéreme buscando la playa, anda ya. Hasta con gorra vino el día de hoy. Hasta ya sin calcetines. Hasta sí, ya se me lléveme ya. Ah, eso es gracias, Radán. Sí, él tiene muchas patitas porque no puede subir la valla. Ay, rosadita las tiendas. Y mucho calor para cargarte casa. Bueno, entonces ahí estamos, chicos, y nos vemos en un próximo video más. Ustedes.